Listo, papá. Se puede configurar el directo a 480, ¿sí? Por si no lo saben. Venga, vamos a estar acá un rato. Uy, el brillo de la pantalla. Un poco más de brillo, porque yo lo veo un poco oscuro. Venga, va. Josué me dice, ¿qué tal te pareció la nueva actualización? 8 de 10. 8 de 10. Jordan, ¿qué tal? Ok, vamos a ir parte por parte, ¿sí, amigos? Porque esto es un poquito extenso. Y la verdad está muy bien. Está muy bien. Está muy bien todo lo que hay. Voy a dar mis opiniones al respecto. Yo estoy transmitiendo en mi TV directo. Perfecto, salo. Espectacular. Pum, lo fue un pay to win. Vale, pues puede ser, puede ser. A ver si podemos jugar en Sudamérica. Entro a Sudamérica. No sé, quizás estos días juguemos. Lo que pasa es que también voy a estar a tope en Lost. Así que no sé cómo me voy a partir en dos. Yo quiero terminar lo que es Discworld Online el viernes. Mañana Discworld Online lo acabo. Ya tengo un juego menos. Delivery from the Pain lo haremos una vez a la semana. Y voy a estar a tope con Frostbore y Lost. ¿Ok? Lo voy a jugar más en directo. O sea, ojo con eso. Fuera de cámaras no lo sé. ¿Sí? Ok, venga, vamos acá. Primer punto. Skull Inmortales. Conozca la actualización 1.1, que trae consigo una mayor durabilidad de equipo, cambios relacionados a las incursiones, una nueva ubicación, algunas características nuevas menores destinadas a hacer el proceso del juego sea más cómodo. Empecemos, ¿de acuerdo? Empecemos. Vamos a darle tranquilos. En primer lugar, durante el mes siguiente aumentamos la durabilidad del equipo. Yo pienso que es... Yo creo que es el equipo... A ver, vamos a ver acá. Agregamos un 20% de durabilidad a las armas y armaduras poco comunes. Es decir, yo creo que a las que tienen el aura verde, a partir de ahí, esas armaduras duran un poco más. Lo común se va a la verga como siempre. Pero es un 20%. 50 a las raras, o sea, las azules, y un 100% a los tipos de arma y armaduras muy raras, a las moradas, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Se acerca el invierno y necesitamos toda la fuerza para enfrentarlo. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Siguiente punto. Esta actualización colocará una nueva ubicación en el mapa mundial. Las fallas de Helheim. Esto de acá, amigos. Esto. Grietas de Helheim, las fallas, como carajo quieran llamarlo. Aquí vienen los vikingos de nivel 70 que tienen el mejor equipo. Podrás elegir entre luchar por los recursos o atacar a otros jugadores. Cada hora... Esta ubicación se abre durante 15 minutos, pero el resto del tiempo es imposible entrar a causa de las hordas de monstruos. Ojito con esto, ¿eh? Esta es la nueva zona que han agregado para jugadores de alto nivel, ¿sí? Vamos bien ahí, ¿no? Vamos bien, ¿no? No se están perdiendo, ¿no, carajo? Perfecto, perfecto. Están atentos. Eso me gusta. Ok, podrás encontrar y extraer el Orichalcum. El Orichalcum, qué mierda. Espera un segundo que me he confundido. Y yo estoy acá jugando con una cuenta porque voy a mostrar una cosa también. Es una cuenta de Bet Europe, ¿sí? Algo rápido. ¿Cómo mierda se llama? Orichalcum. Que si no me equivoco es esto. Mierda, es que acá en la página de Facebook está en inglés, o me lo ha traducido mal. Mineral de Oricalco. ¿Ok? Bueno, es así. Un nuevo recurso raro necesario para crear equipos de primer nivel. ¿Sí? O sea, todo esto de acá, gente. Todo esto de acá. ¿Ven? Moradito por acá. Bueno, no sé si esto también. No, esto no. Esto azul, no, tampoco. O sea, lo último, ¿sí, gente? Esto de acá. El impulsor, básicamente. ¿Ok? Y si no me equivoco... Bueno, la masa esta. ¿Sí? Para romper los muros. El bolso también, ¿ok? El bolso grande. Y yo creo que nada más. No sé si por acá pide... No, por acá no pide nada de esto. ¿Ya? Básicamente espero que hayan entendido. Sí, la bolsa y el impulsor. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. Importante. Ya lo he visto de esa zona, ¿eh? Has entrado. Impresionante, ¿eh? Sí, está buena la zona, pero difícil, ¿eh? ¿Cuándo sería mal que jugar el lunes o martes? Voy a ver, de repente el lunes puede ser. Vamos a ver. La mochila ya se puede craftear, así es. Aleginal, bienvenido, crack, ¿qué tal? Saluditos, un abrazo. F por los pay to win en ese aspecto. Pues sí, se jodieron, la verdad. Se jodieron porque se puede conseguir ya. ¿Qué más? ¿Dónde me he quedado? Acá.
Seguramente debes venir preparado para ingresar a la grieta de Helheim. Debes tener al menos nivel 70 y una calificación de batalla de 350 más, ¿ok? Para esa zona. Solo un recordatorio. Solo un recordatorio. Es la suma de la clasificación de los elementos equipados actualmente. Además, debido a la siniestra intervención de la propia Hel, ¿ok? O sea, la diosa de la muerte, o sea, intervenió ella misma. La entrada a las fallas de Helheim solo pueden ser abiertas durante 15 minutos cada hora, bueno, como dice ahí. Y te advertimos que no podrás quedarte mucho tiempo en este lugar. De lo contrario, los sirvientes de Hel te perseguirán deliberadamente. O sea, vienen monstruos, vienen hordas a cada rato a joder la vida. O sea, es increíble. Brutal. ¿Ok? No estoy leyendo el chat, gente, porque ahorita estoy con la página de Facebook, ¿sí? Denme un segundito. Siguiente punto. Trajimos cambios al sistema de incursiones. Yo creo que esto ya... Esto es algo impresionante, la verdad. Esto es algo que yo creo que se veía venir. O sea, se veía venir porque vi muchos videos... de gente haciendo alianzas, o sea, te venían a atacar 4, 8, hasta, no sé, te podría venir a atacar 8, una familia de 8 personas, gente, incluso más, no sé. Sí, yo creo que más, incluso, si tú estabas tú solo, eran 3 vecinos, si los 3 se aliaban contra ti, funadísimo, 12 personas, creo, era una situación brutal. Entonces, no, a partir de ahora eso se va a la reverenda mierda, F por esa gente rata. Algunos no, pero algunos sí, que hicieron esas tonterías. A partir de ahora, durante una redada, se le comparará con una sola familia, no con 3 diferentes como antes. Este cambio tenía como objetivo hacer que las redadas en general fueran más equilibradas y justas. La puta madre, qué fir. Venga ya, carajo. Pero para llegar al nivel, está súper pesado, y va a nivel 76, te lo pone más difícil subir por la... Uf, ya me imagino, Legendary, está difícil. Perfecto, papá. No, sí, para ir a esa zona, no, esa zona yo me olvido de esa zona, ya está. Entonces, gente, cuando aparezca en el mapa global y salga un raideo, solamente va a aparecer una base aquí en el mapa. No sé en qué sitio la pondrán. Solo una, ya no salen 3. Entonces va a ser un 4 contra 4, un 4 contra 1, 4 contra 2. Bueno, lo que carajo nos emparejen, ¿sí? Eso está buenísimo, amigos. Siguiente punto. Otra mejora importante. A la hora de elaborar objetos se tendrán en cuenta los recursos de tus cofres en la ubicación actual. No hay que revisar cofre por cofre como lo hacemos en DOZ, como lo hacemos en Lost también. Y no sé qué en otro survival más. Creo que en Westland también se puede hacer algo así. En Mutiny no sé si se hará. Pero bueno, venga, en los survival que ya conocemos... Ya no vamos a ir de cofre en cofre yendo para buscar los recursos y sumar, no. Lo creamos directamente, gente. Entramos a la zona de crafteo. Y esto lo voy a mostrar ya. Vamos a entrar a mi base. Increíble, papá. No más correr entre almacenes y tocar el violín por el campamento. Solo tengan... Ok, vamos a este punto. Miren, voy acá. Y no... O sea, a ver, en mi bolsa, miren, gente. No tengo nada, ¿eh? Recursos, 0. Entro acá. Y puedo crearme, pues, la lanza, puedo crear el pico. Me sale fabricar ahí. No, no es hacker, gente, no es hack. Es que puedo crearlo porque tengo los materiales. ¿Sí? Están en los cofres. Cuenta, gente, eso. Esto es impresionante, papá. Entonces, ahora, claro. ¿Qué hice por acá? ¿Qué hice por acá? Solo ten en cuenta que el cofre de la bóveda, o sea, del sótano que tenemos, y el cofre del banco permanecerán separados. O sea, tengo que entrar a la cripta para poder sacar cosas. Ok, eso no cuenta, ¿sí? Lo que está solamente afuera de nuestra base, nada más. Ok, por temas de... una razón técnica y no sé qué cositas más. Un cambio más en la calidad de vida. Joder, qué fir. Cuando estés en una ventana de estación de artesanía, ahora puedes cambiar entre el inventario del personaje y la reserva general de recursos disponibles. Al hacerlo... Puede transferir fácilmente los recursos y combustible en las ranuras de creación correspondientes con un doble toque o clic si está usando emulador. Esto está mamadísimo porque miren ahora, o sea, brutal, ¿eh? Brutal. Frosbo, si lo arreglan y las de no lo arreglan tanto. Sí, es brutal, la verdad. A ver qué dicen por acá. Chat, ahora estoy viendo el chat. Ahora, esos juegos de esa zona hay muchos cadáveres de jugadores que te encuentras cosas moradas. Pero... Madre mía, entonces voy a subir nivel 70, vamos a ver qué tal. En Sudamérica soy nivel casi 70. Bueno, me faltan 10 niveles todavía, pero bueno, vamos a ver. No sé si jugaré, pero... A ver, ambos juegos los jugaré muy poco. El Lost y el Frozen, muy poco. Los jugaré más en directos. Supongo que los flyers los funan o... Sí, seguro los mobs se los funan o ya está.
Como en Lost está bueno. Sí, está bueno, la verdad. Como en DOZ, como en Lost. Perfecto. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hoy ya toca Frostbore y pues vamos a hacer. Voy a mostrar algo con esta cuenta nada más. Y luego me paso a Internacional Europa. Por ejemplo, miren acá. Entro aquí, ¿no? Bueno, tengo el carbón colocado ya, ¿no? Se están. Sí, se están esmerando en Frostbore, sí. Te están dando más caña a Frostbore que a las de. Miren acá, por ejemplo, tenemos la hoguera, ¿no? Entonces yo le doy acá. Y miren lo que tengo acá, papá. Impresionante, ¿no? Tengo para meterle los recursos, la madera y esto, ¿no? O sea, básicamente lo que podemos crear acá, miren. Las recetas, ¿no? Madera, tablón de pino, tronco de pino, carne, bayas. Esto de acá que se llama prímula. Esto de acá se llama champiñón sangriento. O sea, todo lo que entra aquí a la hoguera sale acá directamente pulsando ahí arribita, gente. No sé si lo verán. Recursos, inventario. No, papá, este es increíble. Y miren acá, por ejemplo, vamos para este lado. Horno de fundición, cambiamos a recursos y bueno, todo lo que podemos fundir. En este caso, pues le meteré acá, ¿no? Para que vaya la chatarra, vaya fundiendo ahí. Vamos a darle acá, acá también, por supuesto. Que chatarra, a ver, pide 4, o sea, esto va para largo. Pero chatarra se consigue un montón. Lo mismo pasa con esto, en este caso el secador de carne, pues lógicamente carne nada más, de momento no tengo. O sea, brutal, papá, no tenemos que movernos casi nada. Esto es bueno. Esto es algo ya positivo por parte de Frostbore y los hijos de su madre de Kefir. No le he dicho nada malo, hijos de su madre, porque lógico, han nacido de una madre, ¿no? No estoy insultando, ¿eh? Hijos de su madre no es un insulto. Bueno, ya, siguiente punto. Entre otros cambios y mejoras importantes, queremos destacar los siguientes. Ojo con este punto, porque este es lo que vamos a ver ahora en el directo en esta cuenta. Ahorita lo vamos a ver esto, ¿sí? Lo único que sigo esperando es que los raideos sean. Uy, ya falta muy poco, Luis. Yo te aseguro que lo van a hacer. Lo van a hacer los raideos opcionales. Y si ya quitaron emparejarnos con tres familias, entonces yo creo que eso lo quitan. Fighters WoW, ¿qué tal? Saludos. Yo pensé que se habían bugueado y se multiplicaron las cosas. No, 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 sale todo un grupo, sale todo agrupado. Brutal eso, ¿eh? Y como que ha optimizado más el juego eso. Lo siento más fluido. Miren, este punto importante. La ubicación arboleda secreta se reiniciará cuando inicies un nuevo evento usando la estatua del fundador. Explico esto porque está mal traducido. Escuchen con atención, a ver, presten atención acá, ¿no? No se me distraigan. La arboleda secreta, recuerdan cuál es, ¿no? Para entrar en familia, sacar recursos y todo, ¿no? Ya, bueno, lo que pasa es que esa arboleda secreta, una vez la activas, tienes una hora. Perfecto, tienes una tumba, tienes cofres. Bueno, la parte de arriba, de los cofres y de los monstruos, no se reinicia. ¿Qué he hecho yo? Con una cuenta, con la beta internacional, no, con Europa Internacional. Entré a la arboleda secreta, salí del mapa, me llevé cosas a mi base, regresé a la tumba de esa y se había reiniciado la tumba, papá. Así como lo oyen, abrí los dos cofres de la tumba, de la arboleda secreta, saqué los recursos de ahí, estuve lleno. Digo, me voy a mi base, dejo cosas. Cuando regreso, se ha reiniciado. O sea, se puede hacer la tumba. Todo lo que te alcance en una hora. Reiniciándola cada rato. Depende de la tumba que te toque. Si es una corta, si es una larga. Puedes hacerla infinitas veces, creo yo. Bueno, infinitas veces, bueno, durante una hora. Reiniciarla cada rato. Y eso es lo que voy a hacer con esta cuenta. Porque con la Internacional Europe ya lo hice. Con la de Sudamérica. No sé si después del directo lo voy a hacer con Lisandro. Sí, vamos a hacer eso. Porque yo no le he activado la arboleda. Entonces, vamos a intentarlo. Brutal. Eso está impresionante porque esa tumba equivale a una de zona amarilla, incluso una zona roja, porque te puede salir cositas azules. Moradas no. Yo creo que equivale a una zona. Una tumba de zona de farmeo, venga, equivale a eso. O sea, está bien. Que sí, o sea, durante una hora podemos ir y reiniciar la tumba cada rato. Es decir, ya no perdemos tiempo en farmear esa zona porque no, para farmeo no sirve. Vamos, abrimos los cofres que están afuera. Directamente buscamos la tumba, entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos durante una hora. Brutal, eso es lo que voy a hacer ahora, ahorita en esta cuentita y después pasamos a otro servidor. Ok, perfecto. Ahora, siguiente punto. Abrir las puertas de tu distrito aumentará los impuestos un 6% ahora. Abrir las puertas de tu distrito, no sé a qué se refiere con eso, pero voy a aumentar los impuestos. Bien. Siguiente punto. Ahora encontrarás recompensas de actos premium algo más generosas. Bueno, eso es para los que pagan el premium de los actos, ¿ok? O sea, esto de acá. Sí, esto de acá. Además, puedes consultar la lista de todas las recompensas de actos sin desbloquear. O sea, esto, gente, miren. Ahí está, mejores recompensas. Por ejemplo, acto 1,
lo normal y lo premium abajo, ¿no? Esto también, lo normal y lo premium, y así sucesivamente hasta el acto, pues, último, ¿no? Que me falta, miren, ahí está, y el premium, ¿no? Luego arriba, el normal, y el premium. De lujo, eso está bien, eso no podía ver las recompensas yo. Eso está bueno. ¿Ok? Siguiente punto, todas las monedas ahora se muestran en la ventana del inventario para su conveniencia. O sea, esto de acá, gente. Verán acá, miren, ahí tenemos arriba del inventario, abajito del nombre inventario, tenemos las monedas, ¿no? Lo de paga, la plata, las copas, las coronas, y pues para farmear todo rápido, ¿no? Para farmear automáticamente una zona, ¿no? Las cuatro tipos de monedas que hay. Brutal. Se corrigieron errores con el trabajo incorrecto de bolas y varios hechizos. Me imagino que serán algunos buffs, algunos efectos, pues lo han corregido, ¿sí? El botón de constructor ahora está deshabilitado al comienzo del juego hasta que reciba la tarea para construir muros. O sea, es para el tutorial al inicio, ¿sí? Plata ahora se agrega instantáneamente a su cuenta cuando compra monedas de plata en la tienda del juego. O sea, acá, gente, cuando entran acá, van aquí ustedes a monedas. Y cuando compran plata, directamente va ahí. A la zona, o sea, donde está el juego. No va al buzón, va directamente, se agrega a la ventana de monedas, ¿sí? Se agregaron algunas animaciones y notificaciones y sugerencias más informativas para mejorar los comentarios. Ahora ya me agregó cositas. Filtro de blasfemias agregado al chat. Es decir, no vamos a tener a los trolls insultando en el chat porque lo va a censurar. Por ejemplo, yo voy a poner acá. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver acá. Vamos a hacer la prueba nada más, ¿eh? Veamos si lo censura. Ok. La palabra puta lo censuró. Perfecto. Pero como soy más inteligente, lo pongo así. Listo. Ay, 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 papá. El que no entiende eso, pues, hombre, tiene un problema muy serio. Troleando a Kefir. Venga, siguiente punto. Ya estamos terminando. Optimizaciones del lado del servidor. Bueno, han optimizado. Eso sí se nota clarísimo. Sí lo noto que han optimizado. O sea, han movido cositas. Numerosas mejoras visuales. Mejoras visuales se refiere a esto. Miren, a ver. Es que no sé si... A ver, vamos a entrar acá. Algo rápido más. Venga, miren, ¿eh? Miren sus mejoras visuales, ¿eh? Ahorita le bajo la música un poco más. Bueno, ahí lo dejo. Ahí está, gente. Miren esa luz que ven ahí. Esas piedras, esa animación. O esa pequeña iluminación, ¿no? Como que estás bajando una cripta. No estaba. Lo han agregado. Mejoras de sonido. Eso me parece bien. Y correcciones de localización. Ni puta idea. Y bueno, eso ha sido todo, gente. O sea, brutal. Para mí está muy bien la actualización. Le voy a dar 9 de 10. No 10 todavía, no 10. Bueno, vamos a activar esto. Listo, arboleda secreta, gente. Vamos. Vamos para que vean cómo es la cuestión ahora. Que está bien, ¿eh? Está, o sea, está muy, muy guapo, la verdad, esto. Esta cuenta me da igual, esta es Beta Internacional, que entré para hacer la tumba esta, ¿ok? Para que vean la cuestión esta. Nada más para que miren, ¿sí? Vamos a bajar de una vez. Miren, gente, directo buscamos la tumba, ¿ok? Entramos a la arboleda secreta y directamente bajamos a la tumba. ¿Sí? Están atendiéndonos, gente. Joder, es que después están preguntando. Ahora miren esto, una prueba nada más, ¿eh? Miren, voy acá. Espero que funcione, ¿eh? No sé, yo creo que lo que dice la nota es que se reinicia. Venga, miren, entro acá de nuevo. Ok, no sé si lo habrán probado ustedes, pero bueno, para la gente que no lo ha probado, ¿sí? Venga, entramos acá. Miren, me ha salido eso, ¿no? Perfecto, esto lo tiro. Ahora miren, vámonos, vamos a la verga, de una vez. Prestaron atención, ¿no, gente? Entré a la tumba, abrí los cofres. Ok, ahora vamos a salir. Atención con esto, ¿eh? Atención con esto. Vamos acá, por ejemplo. Algo rápido, o sea, salgo de la zona. Tenemos una hora, ¿eh? Vamos acá. ¿Y qué puta madre me ha salido? No me digas que me ha salido el... Ok, me ha salido eso. Joder, tíos. A ver. Eso me da igual. A ver, vamos a ir acá. Voy a mostrarle esto primero. Regresamos, ¿ok? Pero esa zona está... Ah, bueno, esa zona sí, la nueva zona está difícil. Yo no he ido todavía y no sé cuándo iré. Creo que nunca.
Todos entran pasivos por la suerte de los bichos. Apenas acaba de ser visto de... Miren, voy a entrar de nuevo a la arboleda secreta. Vamos de nuevo a la tumba, ¿sí, gente? Esto háganlo a cada rato con la arboleda secreta, porque yo creo que Kefir pues se ha piado de la gente que no puede estar todo el día jugando. Yo creo que una arboleda, hacerla de esta manera, renta bastante. Vamos a la tumba otra vez, ¿sí? Vamos a la tumba otra vez. De una manera rápida por aquí. Venga, papá. Vámonos, vámonos, vamos a la tumba. Venga, va, venga, vamos, vamos. Perfecto. Bienvenidos a todos los que están por acá. Atención, ¿eh? Primero entré, abrí los cofres, ahora vamos a ver esto. Espero que... A ver, yo normalmente se puede. Otra vez, gente. Y sale cosas distintas, miren. Bueno, una mierda de chatarra, pero ojo, ¿eh? De nuevo, gente, otro loot. Suerte total. Y pues hay que terminar la tumba. Bueno, carne y chatarra. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron esto? Brutal, ¿no? La arboleda secreta cada rato. Y funciona con toda la tumba y puedes matar al boss todas las veces que quieras. Todas las veces que quieras puedes matar al boss, pero directamente hacer tumbas, papá. No perder el tiempo en otra cosa. No perder el tiempo en mierdas. Vamos. Vamos, vamos a hacer la tumba rápido y miren cómo se reinicia, ¿eh? De puta madre, tío. No es un bug, ¿eh? Kefir lo ha hecho así. Kefir lo ha hecho así. Mírenme, unas vendas acá. Vamos, vamos, vamos. Venga. Miren esto, gente. Esto es increíble, amigos, la tumba esta. Puta que la parió, tío. Puta que la parió, tío. Venga, subí de nivel, impresionante. Ahora sí, el boss. El boss jueputa. El boss jueputa. Listo. Uy, papá, pero mira, ¿qué es esto? Perfecto. Casi me faltan 3.540 puntos para explorador. El 3, madre mía. El nivel solo da un punto de vida, ¿no? Creo que sí. Es un poco caca al comienzo. Jode, jode eso bastante, ¿eh? ¿Te fijaste en los entornos? Se ve mejor detalle. Sí, a ver, lo han mejorado, ¿eh? Poco me he dado cuenta, pero ahora que lo veo bien, sí, tienes razón, José. Lo han arreglado, lo han arreglado. El último cofre. Uy, mire, pues un arma ahí, amigos. Ahora el detalle está en que tengo que llevarme cosas a la base y voy a decidir por cosas, ¿ok? No todo me lo voy a poder llevar. Vámonos, la zona la tengo limpia. Ahora vamos a ver una cuestión. Claro, esto si lo hacen más personas, ¿ok? Si lo hacen 4, 3, lo hacen más rápido y lo reinician más rápido, ¿ok? Vamos a ver qué me toca ahora. Uy, qué bien, miren esto, el agua me vale verga. Así como han metido una zona para los niveles altos, ¿ok? Una zona de la grieta. Ah, te refieres a prestada porque la coge de alguien del distrito. Ah, bueno, gracias al que la presta, la zona Hunter Gamer. Tienes razón. Tienes razón. Perdón, lo interpreté mal. Sigamos, sigamos dándole, porque es que esto no para. Hasta que se acabe el tiempo. Venga, vamos. Vamos que activo raideo para probar eso también, ¿sí? Ok, ven acá, perro. ¡Uy, no me puse la ropa! No me puse la ropa. Recién.
¡Muere! ¡Venga! ¡Pero mira el loot, papá! ¡Pero mira el loot! ¡Increíble! ¿Cómo le gusta a Juanjo a los vikingos? ¡Me he olvidado de la ropa, tío! Por falta de optimización. ¿Qué pasó con dos? Ya lo optimizaron hace meses que no lo... Sí, igual, crack. Sí, igual. Va, a mí me da igual eso. Hasta que yo vea un resultado excelente, venga, va. Yo diría que al matar al jefe, busques raideo, ya que peor tarde. Sí, voy a buscar raideo ahorita, para que vean cómo es el tema. Si el emparejamiento te toca una familia de cuatro y tú estás solo... Ah, pues eso sí, F. Eso sí, F. Eso sí, F. Ni modo, dice. ¿Eso qué te dice? Sí, sí, casi me pongo la... Casi me... No me pongo la ropa, tío. Es increíble. Esto lo looteé, ¿no? Venga, vamos a abrir los cofres de acá y nos vamos. Nos vamos para la base. Listo, gente. Hice como dos tumbas, ¿eh? O sea, se reinició dos veces esto, gente. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bergenson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Saludos. No, no. A ver, los platos de comida. ¿Cómo los voy a tirar? Gente, la comida no se deja. Yo me la como. Prefiero comerla. ¿Ok? Venga. Bienvenidos y nada, vamos a hacer un raideo. Vamos a activar un raideo con esta cuenta, ¿sí? Pero voy a cambiar cositas en la base, ¿sí? Deme un segundo. Vamos a activar un raideo para ver cómo es el sistema este, ¿sí? Acá esta base, esta arboleda, olvídense ya. Ya no hay nada acá ya. Esto ya, miren, uy, cadena, a ver. No, no, que se quede ahí, no joder. ¿Ya me dejé algo? No. Vámonos, vámonos a la base. Franco, 1891, bienvenido. Saludos. ¡No jodas! ¡Listo! Ahí está, gente. El nuevo de los raideos. No se puede ofrecer paz ni nada, amigos. ¿Ok? No se puede hacer paz. No se puede hacer una mierda. Ya no hay paz ni nada. Estás en un versus. ¿Ok? Estás en un versus. Bueno, Santur, ¿estás acá? Yo no me acordaba que estabas acá. Estábamos, claro, con la cuenta con mi hijo y todo. Claro, acá estábamos los tres cuando jugábamos. Bueno, esta cuenta F. Ya no se puede hacer paz, ni tratados, ni nada. Acá directamente es pelea. ¿Ok? ¿Pueden comerciar? ¿Pueden comerciar? Sí. Pero... cuidado, ¿eh? Ok. Han venido a mi base. O sea, ya están acá. Vienen decididos. Está explorando. ¡Chuparla! ¡Ratas! ¡Easy! ¡Oh! Se le quedó su ganzúa, papu. No puede entrar a construcción, me cago en la puta, no puede entrar a construcción. ¿Qué pasó con sus ganzúas? ¿A dónde se fueron sus ganzúas, eh? ¿A dónde se fueron sus ganzúas, ratas? ¿Dónde creen que están sus ganzúas? ¿Dónde creen que están? Pues las tengo yo. Las tengo yo, sus putas ganzúas. Vengan, vengan, vengan a la base. De repente vienen preparados, no lo sé. No sé, la verdad, cómo... La verdad, no sé, no sé. Pero me sirve.
¿Qué pasó con sus ganzúas? Quiero que me digan, ¿qué pasó con sus putas perras ganzúas? ¿Eh? ¿Y con su ropita? Venga, vamos, los voy a esperar porque van a venir seguramente. Como verán, gente, este sistema te empareja con gente, pero activa, ¿ok? Con gente activa, básicamente. Un sistema así, de que sean raideos opcionales, te emparejaría más rápido con gente activa. Y dejaría pues a la gente que no quiere raideos, pues que no quiera nada y ya está. ¿Me están hablando, creo? No creo, ¿no? A ver. No. Básicamente eso, ¿ok? Esas hachas de 80 pegan duro. Sí, con esa hacha me lo he cargado, básicamente. La moradita esa que encontré en la tumba. Me sirvió, la verdad. La experiencia, así es, José, la experiencia. Un poquito. Pone minas donde rompieron las paredes. Tengo una. Perro, Dios. Oh, perfecto, tienes razón. Puedo poner minas si es que vienen, ¿no? Pero no creo que vengan, ¿eh? Pero voy a darle. Pero vieron, ¿no? Ya no hay el tema de tratado de paz. Ya no hay tema de tratado de, bueno, tratado de paz, guerra. Ya no hay eso, ya. Directamente te empareja con una familia. Pueden comerciar o se pueden atacar. ¿Por qué? Porque el puesto de comercio funciona y ustedes pueden comerciar, pero corres el riesgo de que te traicione y te mate y se lleve todo. Cuidado, gente, ¿eh? Cuidado con esos detalles. Ah, pues vinieron. Venga, va. Ok, si han venido chetados, me voy, ¿eh? Es que acá tampoco no tengo salida. Ah, sí, tengo salida. Por arriba. Pues han venido más preparados. Han venido con báculos, ojo. Okay. Vean, perros. Vaya mierda, lo tiré mal, ¿eh? No me van a robar, tampoco los voy a matar, creo, ¿eh? Que lo voy a tener acá, gente. Espérense un segundo. Que las minas están al otro lado, tío.
Uf. La que me he salvado, ¿eh? No sé si se robaron algo de acá. No sé si se robaron algo de acá. Ok. ¿Santro has entrado? Venga, crack. Madre mía, Sandro, estaban por aquí. Buena. Yo creo que se fueron. Oh, 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 vienen, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Venga, venga, venga. Pues cagaron. Cagaron, cagaron, cagaron. Gracias, Andrew. Ponte ropita acá. Mira, acá, acá. Pilla, pilla. Por si acaso. Ponte, póntelo, póntelo. Porque van a venir, creo, ¿eh? Pilla ropita y bueno, yo he agarrado acá unas cuestiones, pero bueno, igual esta cuenta. Buena, buena, buena. Llegó, mira, llegó a tiempo, Oti y Santru, ¿eh? Espectacular. Venga, voy a equiparme cosas acá. Este es un PvP equilibrado, justo, y a chuparla. Y bueno, amigos, no sé, a mí la actualización 9 de 10. 9 de 10 porque hay que mejorar todavía cositas. Pero de momento está perfecto. De momento está perfecto. Hemos hecho pues, el tema de la tumba. He explicado el tema de la actualización. Hemos dado nuestras opiniones. Yo pienso que ha estado bien. Ha estado bien. Y hemos tenido un PvP al final muy muy guapo. Con gente que ha tenido cosas similares a las nuestras. ¿Okay? Yo no he tenido más ni ellos menos. Bueno, en la primera sí tenía las hachas moradas. Pero ellos, si se hubieran coordinado bien, yo creo que podrían haberme hecho algo más de daño, ¿no? Ha sido un PvP positivo. Hubiera perdido o hubiera ganado. Es lo mismo. Amigos, pues nada, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Les mando un gran abrazo, espectacular hoy día. Y nos vemos mañana con This War of Mine para terminarlo de una vez. Gente, cuídense mucho, disfruten Frostborn, disfruten Lost, el juego que tengan y nos vemos en un próximo directo. Muy buenas noches con todos. Hasta luego.